Bien, vamos a ver la última actividad correspondiente a esta semana. El plan 30, el 30 y el 30. Bien, entonces en el punto número uno, ¿cómo le hacemos para calcular de qué manera calcularían el área de este terreno cuadrado que mide 300 metros por lado? Si nos vamos a los ejemplos que ya hemos hecho en la semana, pues diríamos que multiplicando 300 por 300. Y en el inciso B, si mide ahora 500 metros por lado, pues sería 500 por 500. En el inciso C, ¿cómo se expresaría con palabras el procedimiento para calcular el área de un cuadrado? Pues se multiplica la medida del lado por sí misma, quiere decir lado por lado. Y en el inciso D, ¿y cuál sería la expresión general que la represente? O sea, con una fórmula. Pues área es igual a L por L. Y esto es igual, así como cuando multiplicamos metro por metro es igual a metro cuadrado, centímetro por centímetro es igual a centímetro cuadrado, pues también lado por lado es igual a lado al cuadrado. Y se escribe de esta manera. Bien, vamos a ver. En el punto número 2. Anoten la información que hace falta en la siguiente tabla. Bien, entonces la primera figura te decía yo en la mañana, ¿te acuerdas cómo se llama esta figura? Pues es un triángulo isósceles, tiene dos medidas iguales y uno distinto, y así lo pondríamos de manera verbal. Perímetro es igual a dos lados iguales más el que es diferente. Y en la fórmula pondríamos perímetro es igual a 2b, le vamos a llamar b a los dos lados que son iguales, más el lado A, que es el que es distinto. Y el área, como si nosotros tratamos de convertirlo en un rectángulo, si esta es la base y luego completamos el rectángulo, nos vamos a dar cuenta que equivale a la mitad de un rectángulo. Por lo tanto, de manera verbal sería la base por la altura y luego entre dos, porque es la mitad de un rectángulo. Y la fórmula quedaría como la fórmula de un triángulo, que sería base por altura sobre 2. Y para la siguiente figura, que según parece ser un rombo porque tiene los lados iguales, pues el perímetro, recuerda que el perímetro es el contorno, sería 4 por medida del lado, como si fuera un cuadrado. Y quedaría así la fórmula, perímetro es igual a 4 por L. Y el área. Bueno, aquí esta área yo te dije que te la iba a perdonar, pero aquí te la puse. La diagonal mayor, que es la línea vertical que va de un vértice a otro el lado más grande, la diagonal más grande, por la diagonal menor que va de la distancia más corta, que sería esta, esa es la diagonal menor y luego dividida entre dos. Bueno, ya lo explicaremos más en detalle por qué sería esta fórmula y así quedaría. Continuemos. Entonces, en la siguiente figura que yo te decía, ¿qué figura es? Bueno, espero que hayas recordado, es un trapecio. Es un trapecio. Entonces, ¿cómo calcularíamos el perímetro con palabras? Pues lo mismo, a la base más grande es la base mayor y la otra más chica se llama base menor y los lados que son iguales, aunque a veces el trapecio puede tener nada más un lado de los laterales, nada más, o sea, que sean diferentes. En este caso son iguales. Entonces sería sumar la base mayor y la base menor más los dos lados laterales. Y aquí te puse la fórmula, base mayor más base menor más los dos lados que miden lo mismo. Y para calcular el área, sería sumar la base mayor más la base menor y multiplicar por la altura. La altura no es ninguno de estos lados, aquí no está señalada. La altura es en línea vertical, esa sería la altura. Multiplicar por la altura el resultado dividirla entre dos y aquí está la fórmula. Base mayor más base menor, toda la suma multiplicada por la altura y todo multiplicado entre dos. Bien, vamos a ver si todavía falta algo.
de la segunda parte de la consigna siguiente, que viene a ser nuevamente la 30, pero en realidad es el número 3. Bueno, aquí te decía, espero que recuerdes cómo se llama esta figura también. Pues aquí lo decía, en el perímetro dice 6 por L, quiere decir que es un hexágono. Mide 6, tiene 6 lados que miden lo mismo, es un hexágono regular, ¿sí? Por lo tanto, su perímetro lo vamos a calcular multiplicando 6 por su lado. Y aquí dice, en el primer ejemplo dice que el lado mide 3. Por lo tanto, el perímetro sería 6 por 3 igual a 18 centímetros. Ahora vamos con el área. La fórmula del área de este hexágono dice que se obtiene multiplicando el perímetro que ya obtuvimos por la A. Y yo te decía, ¿qué es la A? Se llama apotema y es este pedacito, es esta línea pequeña que va de la mitad del lado hacia el centro. Esa es la apotema. Y en este caso, el primer ejemplo, la apotema mide 2. Entonces, esa nos va a servir para calcular el área. Por lo tanto, sería perímetro, que ya obtuvimos es 18, por la apotema, 18 por 2, 36. Y luego sobre 2, para darnos 36 entre 2, nos da a 18 centímetros cuadrados. Bueno, y yo voy a dejar que tú hagas los dos ejemplos que siguen. Mira, aquí te los dejé vacíos. Aquí están los datos que necesitas tanto para el perímetro como para el área. Lo mismo aquí, es para el mismo hexágono regular, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, si yo te pido las evidencias de esta consigna, tienes que tener completo todo. Por último, la siguiente figura, que según yo es un romboide porque A mide, en el primer ejemplo, A mide 10, y B mide 8, este es B, y la altura, esta es la altura aquí no está marcada, pero es la que va, es una línea vertical desde aquí. Esa es la altura. Entonces, para calcular el perímetro, dice que se obtiene multiplicando dos veces la base, que es A, o el lado A, más dos veces el lado B. Entonces, saquemos el perímetro. 2 por 10 más 2 por 8, sería 2 por 10, 20, más 2 por 8, 16, nos daría un perímetro de 36. Y para calcular el área sería la base por la H, que es la altura. Es como si fuera un rectángulo, yo te decía, es como si fuera un rectángulo que está movido, pero en este caso sí tenemos que saber la altura. Por lo tanto, para calcular el área sería, área es igual a A, por H. Sería 10 por 5. 10 por 5, 50 centímetros cuadrados. ¿Sí? Siempre que estamos hablando de áreas, las unidades son cuadradas. Bueno, y te dejé aquí los otros dos, que también son, es la misma figura, la última, el romboide o paralelogramo. Tú los vas a calcular. Y recuerda, ya te lo dije, pero aparte faltaría algo más, que no es eso que te dejé, sino que algo más sería. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos vemos hasta la próxima actividad. Que descanses, hasta luego.